And here we are in the Andover Country Club where we are celebrating the International Women International Day. And we are here with Mary Maglary, the president of this great organization, De La Mano. Yes. How are you feeling today? I'm feeling so excited because for the first year we have sold out our event. It's an amazing, um, amazing organization. My board of directors have worked so very hard to put this evening together, and it was a tremendous success. Our Woman of the Year, Elizabeth Delgado, is is so, such an amazing woman who has done such great work against domestic violence, and she so deserved to be honored this evening. And we are honored to have her here. Yeah. Uh, Mary de la mano every year. Is going grow up. What do you think about this 14 annual event in this Andover Country Club today? We began our International Women's Day celebration in the back of the Bally restaurant many years ago, and there were maybe 20 of us there. We had some of the children from the local shelter come, and it was a very, very small group. Each year. We grow each year. We find more supporters. We've started our helpline. Our helpline is still operating despite budgetary cuts. We have still survived. We are still operating our after hours bilingual helpline for victims of domestic violence. And we offer safe haven to um, the victims and their families until we can get them into um, a program where they can be safe. We 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 are De La Mano. De La Mano means holding hands, and we have our hands reached out to those victims so that they know that they're not alone and that they have the support they need to be safe and to live happy and healthy lives. I can give you that hotline, however, it has just changed, and I really need to have Sandy Almonte give you the new number. Um, uh, Prior to this, it, it, it was to live, but, um, and I'm sorry that I do not have this new number. It's just recently changed because of financial cutbacks, and now we have started again, so um, we can get that number for you. And, um, and we are here. Um, we should ask Andy for that number right now. Continuamos aquí en el gran, gran desarrollo de la actividad que estuvo organizada por la gran organización de la Mano Inc. Y me encuentro aquí con Lidia Maldonado, parte de la directiva, y Wendy Luzón, cofundadora de esta gran organización. ¿Cómo te sientes, Wendy? Extremadamente agradecida eh, por dos cosas. Primero, porque tenemos en esta organización que tiene varios años, tenemos eh, miembros que acaban de llegar y que están haciendo un trabajo excelente como Lidia Maldonado. Y también eh, complacida porque hoy es un día para eh, conmemorar el trabajo que hemos hecho nosotras, pero que han hecho nuestras abuelas, nuestras madres y todas esas mujeres eh, por eh, a, a posicionarnos históricamente en este lugar. Y sabiendo que tenemos muchas cosas por hacer. Y creo que... Pasando la antorcha a mujeres como Lidia para que continúen. No significa que yo estoy vieja, ¿eh? estoy madura, pero creo que tenemos que pasar la antorcha. Y creo que hoy, en esos momentos que tuve la luz y veo a Lidia y otras, eh, eh, varias personas que quieren participar, me dan la mano porque quieren continuar el trabajo que se comenzó hace varios años, pero que comenzaron nuestras abuelas, nuestras madres y todas esas mujeres que han hecho historia. Algunas de ellas, bueno, no, no tuvieron la oportunidad de ser parte porque la historia la escribieron los hombres y los hombres no siempre nos incluyeron. Pero creo que el, el factor más grande hoy es celebrar a Elizabeth Delgado, que es una mujer joven y que es un residente común que cree que puede impactar la comunidad haciendo algo y donando casi unos 20 mil dólares para que esta organización tan pequeñita de un grupo de mujeres que trabajan tanto pueda poner esas mujeres en un lugar seguro. Me siento emocionada, eh, agradecida de la vida, de Dios y de la vida. Pero viendo una mujer como Lidia, una muchacha joven, no soy vieja Lidia, pero... Creo que es momento de pasar la antorcha. Entonces, eso me da mucha gratitud. Y verte a ti también aquí, otra mujer joven, no. entrevistándome. Ustedes van a tener que, que incorporarme a esto sí, 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 sí. porque me encantó, pero pasando la antorcha. La antorcha ya la pasé. Déjame pasarla para Exacto. saber lo que. Lo, la, las palabras de Lidia. Maldonado. Muchas gracias. Yo estoy súper agradecida y orgullosa de mi comunidad por estar aquí, por apoyarnos esta noche. Uh, es muy importante para mí, yo crecí en esa ciudad de Lawrence, um, es importante para mí dar para atrás lo más que yo pueda porque por la, la colaboración uh, y apoyo de muchas personas aquí en esta ciudad. Yo estoy en donde estoy hoy. Um, trabajo como oficial de probatoria en, el, en la corte del distrito de Lawrence. Um, estoy muy orgullosa de lo que hago. Me encanta trabajar para mi comunidad, para dar para atrás um, y estoy muy agradecida del apoyo de hoy de mis colegas, de mis amigos um, y claro ver que una persona como Elizabeth que está aquí hoy está haciendo, ha sido honrada um, y ha sido eh, ha seguido luchando por nosotros. Así que me siento muy orgullosa del trabajo que estamos haciendo aquí en De la Mano. Ah, espero que, que todos nos sigan apoyando en todos los eventos que hacemos y que desde ahora en adelante el que pueda ayudarnos, que, 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 que siga con nosotros en cualquier forma que pueda. Eso está excelente, no puedo decirlo, por eso hay que pasar la antorcha. Y tengo que agradecer a un hombre que siempre está aquí presente. Él está detrás de las cámaras, pero Ernesto Bautista. Creo que, de, eh, no creo, no, que es que es así. Desde que de la mano se inició, cuando no teníamos la, los recursos ni la capacidad de estar aquí, tú estabas ahí. Y quisiera yo aprovechar eso, invitar a todos los demás comunicadores para que se unan a ti también, que estás siempre unida, para que se unan a pasar este mensaje. El problema de la violencia doméstica, como nos eh, indicó Lidia, no es un asunto de, de la mano ni de la YWCA, es un asunto de todos. Y esto nos afecta económicamente y nos afecta emocionalmente y personalmente. Así que su responsabilidad es eh, colaborar para que este flagelo acabe. Y tenemos que agradecerles a ustedes por su solidaridad y su colaboración a través de los días, que son varios. Yo no lo voy a contar porque después me sacan la edad, pero gracias y a las mujeres que nos están viendo, a tu público, al público tuyo también en esto. Gracias por esta solidaridad y por conmemorar el Día de la Internacional de la Mujer. No por lo que está pasando hoy, sino por lo que falta por hacer. Y usted es también parte de eso. Muchísimas gracias. Más